Hola, creo que no te podemos escuchar. Perdón, ahora sí, ¿correcto? Sí. Ya, ahora sí. Entonces, cuando hablamos de configuración de servidores de acceso AAA, básicamente estamos hablando de configurar servidores de autenticación, autorización y auditoría, ¿no? Mediante estos servidores podemos, si bien es cierto, podemos autenticar a equipos que se van a conectar a nuestro equipo, pero van a tener un nivel de autorización limitado, ¿no? Como les decía, pueden ver, aplicar solo comandos de monitoreo, pueden configurar, pueden ver, qué sé yo. Y el tema de la auditoría, ¿qué se refiere con la auditoría? Que ante cualquier eventualidad van a poder saber quién ha ingresado, quién ha configurado y qué cambios se ha hecho en el equipo. Ya, entonces, hecho este comentario, vamos a ver cómo se realiza esta configuración en nuestro router R1. Estamos en R1, volvemos a lo mismo, estamos en el PROM, tiene el signo de numeral, estamos en modo ya privilegiado. Pasamos a modo configuración. Estamos en modo de configuración, configure terminal o aplicando el comando conf terminal. Y vamos aquí, aplicar el comando a new model. Y le damos en un enter. Antes de esto, vamos a salir. Perdón, está bien. Triple model. Luego de ello, vamos a aplicar el comando triple A. Vamos a ver el comando de autenticación para el logueo en nuestro dispositivo. ¿A quién vamos a auditar? A la autenticación por consola. Y va a ser mediante base de datos local. Recuerden ustedes que cuando nos conectamos por consola, de frente nos pedía un password. En este caso, como estamos aplicando este comando, ya nos va a pedir un password. Ahora nos va a pedir un usuario y una clave. Y estamos ahí. Guardamos. Ahora, para guardar, si estamos en el modo privilegiado con el numeral, el comando BWR, el comando BWR lo va a reconocer. Pero si aplicamos el comando BWR aquí, no lo va a reconocer porque estamos dentro de la configuración. Para que pueda reconocer y podamos grabar, simplemente anteponemos el comando do y WR. De esta manera se va a guardar la configuración. Si no quieren retroceder y guardar, pueden colocar anteponer la palabra do y luego recién el WR. Listo. Si bien es cierto, ya hemos configurado el servicio de autenticación AAA, pero aún no lo hemos aplicado. Acá le hemos dado un nombre que dice autenticación por consola, pero no le hemos aplicado a la consola. Así que vamos a entrar a la línea de la consola y luego de ello colocamos el comando login autenticación. No lo está reconociendo. Perdón, no estamos en la consola todavía. Login console 0. Perdón, login console 0. Un momento. Perdón, no es login, es line. Line console 0. Línea console 0. Y ahora sí, login. Autenticación. Recuerden colocar la primera palabra y luego se ayudan con el tab. Y ahora sí, aplicamos la lista que hemos creado con el nombre de console authentication. Hemos aplicado en la consola. Salimos de la consola. Salimos de la consola. Y si todo va bien, ya nos va a pedir el usuario. Recuerden que en la primera parte nos conectábamos por consola y de frente nos pedía un password. Ahora no, como ya hemos creado una base de datos local. Hemos configurado un servidor de acceso para un servidor AAA en base a los usuarios locales que hemos creado en nuestro router. Se va a basar en la tabla y nos va a pedir las credenciales. En este caso, quien tiene los privilegios nivel 15 es Carlos. Un momento, vamos a esperar que nos vuelva a pedir usuario. Hemos demorado mucho en poder ingresar las credenciales. Ahora sí. Usuario Carlos,
Vamos a buscarlos y estamos dentro de nuestro router 1. ¿Qué pasa si es que no configuramos este servicio AAA? Como solo nos pide password, cualquier usuario, cualquier persona externa que tenga las credenciales va a poder colocarlas por la consola y va a poder configurar, pero no vamos a saber quién es, quién se ha autenticado. No, pero si ahora por A o B vemos en los logs, en un servidor que es Rayo, bueno, un servidor de autenticación, vamos a poder ver que Carlos ha entrado a las 7 y 56 de la mañana y ha aplicado un comando reload y se ha bajado el router. Entonces, ahí hablamos del tema de la auditoría, ¿no? Autenticación, autorización y auditoría. Pero si solo nos pediría password, ¿qué pasaría? Cualquier usuario coloca su password, que es genérico para todos, entra al router, le pone un reload, un erase, lo cambia, lo configura de una manera incorrecta. Cuando se tenga una auditoría, ¿qué va a pasar? No van a poder encontrar a la persona que ejecutó el comando porque solo ha ingresado con una contraseña password, ¿no? Entonces está bien complicado, pero si aplicamos el tema de la autenticación AAA, vamos a saber quién es, a qué hora ha entrado y qué comandos ha aplicado.